Ceratul, ¿puedo hacerte una pregunta? Podéis, pero no esperéis una respuesta por mi parte. Es que antes me has dicho que los espíritus puros están bajo las órdenes de Harnakon, pero no me lo creo. De hecho, creo que están secuestrados por él. ¿Secuestrados? ¿En qué os basáis para tal absurda afirmación? Me has dicho que los espíritus puros están en cajas aislados del mundo terrenal y que llevan cientos de años. Así es. Y digo yo, ¿qué hacen aquí encerrados cuando podrían estar libres y felices en su mundo espiritual? Vamos, que no me creo que elijan estar en una jaula antes que libres en su medio natural. Por lo que deduzco que realmente están aquí secuestrados en contra de su voluntad. Como siempre, vuestra ignorancia ciega vuestros ojos ante la verdad. Hace cientos de años que los grandes dioses están en guerra. Muchos espíritus puros fueron eliminados bajo las órdenes de dioses rivales. Aquellos espíritus que sobrevivieron se escondieron en este mundo terrenal, lejos de la mano de los grandes dioses. ¡Joder! ¿Son como refugiados? Así es. Mastrafalenix, uno de los grandes dioses, mandó forjar las cajas mágicas de contención. Encerró dentro a los espíritus puros supervivientes y los escondió en este castillo con la esperanza de devolverlos a su plano una vez que la gran guerra haya finalizado. ¡Hostia! Entonces si uno de esos dioses grandes se entera de que están aquí, tan solo tiene que destruir el castillo, las cajas y adiós espíritus, ¿no? No del todo. Los grandes dioses solo tienen control de este mundo a través de las criaturas que lo pueblan. Ellos mismos no pueden actuar, pero sí comunicarse con seres terrenales para que acaten sus órdenes. Vamos, que los dioses se dedican a ordenar a la gente de este mundo que vengan al castillo a destruir las cajas, ¿no? Así es. ¿Y Harnakon? ¿Qué pinta en todo esto? Harnakon fue elegido por Mastrafalenix, el dios que ocultó los espíritus puros, para que mantuviese este lugar a salvo de cualquier invasión. Caray, debe de ser muy poderoso para haber sido elegido por un dios. Por cierto, gracias por la respuesta que no ibas a darme. ¿Eh? ¿Cómo? Habéis vuelto a jugar sucio. Huh?
sorprendí a este humano en la entrada del castillo. Fue fácil tomar su cuerpo. Apenas opuso resistencia. Entonces, ¿conocíais esta raza tan débil y mezquina? Visité su mundo hace muchísimo tiempo. Me hice pasar por uno de sus dioses y me pusieron nombres como Poseidón o Neptuno. ¡Oh, necios humanos! El gran amo me ha ordenado acudir a ti, espíritu puro, para que me otorguéis vuestros conocimientos. No os regalaré la sabiduría de la magia azul sin antes demostrar que sois digno de ello. Deberéis mostrar vuestra lealtad y respeto ante mí. Añoro las gigantescas estatuas de mármol que ornamentaban los templos dedicados a mí, reflejando mi grandeza. Aquí también se esculpieron estatuas, aunque no se podían comparar a las que hicieron los humanos. Sombra, consigue recomponer una de mis estatuas y te otorgaré mis conocimientos. Debéis conseguir trozos de estatua. Hallaréis los pedazos ocultos entre montones de piedra mundana. Reconoceréis los trozos, pues están hechos del más puro mármol de Nimeria. Zafiros. Dos hermosos zafiros del azul del mar hacían de ojos. Pero los cuervos que habitan en este lugar son grandes amantes de pequeños objetos brillantes y se los llevaron. Corona de coral. Algunas de las serpientes marinas que habitan en las profundidades de este castillo encontraron semejante tesoro y ahora está en su posesión. Deberás hacerte con ella. Tridente. Cada estatua de mí portaba el tridente de los hielos. Los Kroll guardaron los tridentes de las estatuas en grandes arcones con la esperanza de poder usarlos algún día. Esencia mágica azul. Finalmente, para que la magia una los pedazos, deberás conseguir la esencia mágica azul de 50 criaturas. Ah, detesto que criaturas de fuego moren esta parte del castillo. También es mi deseo que acabes con al menos 5 yelmos de fuego. ¿Puedes recordar esta...
aquí? ¿Qué buscar en cloacas? Nada especial, solo estaba dando una vuelta. En cloacas crecer una extraña hierba que yo necesitar para hacer infusión. Mis provisiones acabarse, pero cloacas ser peligrosas. Yo necesitar favor de valiente extranjero. ¿Qué me das a cambio? ¿Qué mejor recompensa que ayudar a anciano? Empiezo a entender cómo funcionan las cosas en este castillo y desde luego el altruismo y los favores no son algo que esté de moda. En fin, si no tienes nada que ofrecerme, me iré. ¡Esperad! Yo tener algunas monedas. Eso ya es otra cosa.
Oye, Cera, las sombras como tú, aparte de ver y oír, ¿tenéis otros sentidos? ¿Otros sentidos? Sí, como el gusto, el olfato y el tacto. Gusto no creo, porque no te imagino pegando un lametón a algo. Tacto imposible porque eres una especie de vapor y no puedes tocar cosas. Y olfato tampoco, porque antes me he tirado un par de pedos de esos silenciosos letales y no te has quejado. Carezco de esos sentidos terrenales. ¿Entonces solo tienes dos sentidos? Un poco limitadillo para un ser superior como tú, ¿no crees? Que carezca de sentidos primitivos no me excluye de otros sentidos más avanzados. ¿Ah, sí? A ver, listillo, ¿qué sentidos avanzados tienes? Para empezar, poseo percepción de presencia. Noto dónde hay criaturas y dónde se encuentran objetos sin verlos. Joder, pues podrías avisarme de vez en cuando, ¿no? A ver, ¿qué más? Poseo el don de la orientación. Sé en todo momento mi posición exacta en este castillo. ¡Qué suerte! Yo me tengo que dibujar un mapa, si no, me pierdo. También poseo el don de la telepatía. Soy capaz de recibir órdenes sin tener que presentarme ante mi señor. ¿Ah, sí? Vamos, que recibes las órdenes a distancia. ¿Entonces nunca ves a tus jefes? Jamás. Mira, muchos desearían eso. ¿Algún sentido avanzado más? Puedo detectar cualquier fuente de magia y encantamiento. Saber su escuela y su intensidad, además de sus efectos. Y además, soy capaz de detectar... Vale, vale, listillo. Ya veo que tienes más sentidos que yo. Pero ya te pillaré con otra cosa. Ancurvas Ceratum. La partida se ha salvado.